Here's Howard again. He's got the first down and plenty more. Harrison Smith trying to slow him down. Out of bounds inside the 25. Por segunda vez en el 2018, los jugadores de los Minnesota Vikings limpiaron su casillero este lunes, lamentando las oportunidades perdidas. La primera vez llegó en las instalaciones del equipo en Eden Prairie, un día después de que los Vikings perdieran contra Filadelfia a principios del año. El hecho que los Vikings vuelvan a hacerlo antes del inicio de los playoffs del 2018 ha creado otro momento triste en una temporada que comenzó con expectativas grandes para el equipo. Los Minnesota Vikings, uno de los equipos favoritos para llegar a los cuatro últimos equipos de este año, ahora están fuera del torneo. Stefan Diggs, uno de los mejores jugadores del equipo, comentó lo difícil que fue la temporada para el equipo, alegando que las personas necesitan entender que el equipo necesita tiempo para acostumbrarse al uno al otro. La gente olvida que Cousins solamente ha estado con nosotros por 8 meses. Sin embargo, los Minnesota Vikings no están culpando a nadie, especialmente al hombre que los guía, Mike Zimmer. Los Vikings apoyaron en grande al entrenador Mike Zimmer como el hombre que los guía hacia adelante. El copropietario de los Vikings, Mark Wilf, dijo en una entrevista el 20 de diciembre que tiene toda la confianza en Zimmer y el gerente Rick Spiesman, y que los Vikings no harán cambios inmediatos después de una derrota de 24-10 ante los Chicago Bears el domingo que les causó la posibilidad de volver a los playoffs. Zimmer ha dicho que no renunciará ni se retirará del equipo. Ahora el equipo tendrá que mirar desde los lados con la esperanza de que el 2019 traiga un resultado mucho mejor.